Hola amigos míos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, la verdad. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de Tower of Fantasy. Este nuevo juego de rol mundo libre que es similar al Genshin Impact, que sinceramente lo está petando muchísimo actualmente. Es por ello que si quieres saber si llegará este juego a la Nintendo Switch y una posible fecha de lanzamiento, te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo porque esto te pueda interesar. Pero eso sí, antes de nada te recomiendo suscribirte a este canal si te gusta el contenido de la Nintendo Switch, ya que si no lo sabías, este canal es 100% contenido de la Switch. Y también dale un fuerte like si tienes muchas ganas de jugar el Tower of Fantasy en esta maravillosa consola. Así que nada más, ponte bien cómodo y presta mucha atención porque todo esto lo que voy a comentar es muy importante. Como ya sabéis, Tower of Fantasy se encuentra exclusivamente en PC y también en teléfonos móviles, ya sea Android o iOS, y no está disponible en la Nintendo Switch, pero lo que os voy a comentar creo que esto os va a alegrar un poco. Comento esto porque, como estaréis viendo ahora mismo en pantalla, un usuario de Twitter preguntó si se estaban desarrollando ya los ports de Tower of Fantasy para la consolas, así como la Nintendo Switch, Xbox, PlayStation 4 y PlayStation 5. Y la cuenta oficial respondió: actualmente no hay planes de lanzar el juego en consolas en el futuro cercano, ya que solamente estamos centrados en móviles y PC en esta versión global. Apreciamos vuestro apoyo y postearemos una actualización si esto cambia. Acorde a todo esto, hay que recordar que también el Genshin Impact ya estaba anunciado desde enero de 2020, diciendo que saldría en un futuro para la Nintendo Switch sin ninguna fecha prevista para esta consola. Que por cierto, si queréis saber toda la información que se sabe hasta el día de hoy sobre Genshin Impact para la Nintendo Switch, aquí arriba os dejo un vídeo que tenéis que ver sí o sí. Pero bueno, lo que os estaba diciendo es que la empresa que ha desarrollado Tower of Fantasy, que en este caso es J Studio, como había mencionado anteriormente, en ningún momento tiene descartado sacar este juego a las consolas, así como la Nintendo Switch, y que dirá más información más adelante, ya que ahora mismo solo se quieren centrar en el juego, metiendo más contenido y más historia, aparte que también es totalmente comprensible, ya que el juego lo está petando bastante y lo está jugando mucha gente, y tienen que meter más cositas para que así la gente siga jugando. Así que para aquellas personas que lo están esperando en la Nintendo Switch, solo puedo comentar que tengáis bastante paciencia, porque al menos por mi parte, si debería decir una fecha de lanzamiento, la cual tendría que llegar el Tower of Fantasy para la Nintendo Switch, más o menos diría por el año que viene, 2023, así como mediados a finales o incluso 2024. Así que lo único que podemos hacer es esperar y poquito más. Aparte de todo esto que tampoco lo he comentado, es que sacarán el Tower of Fantasy en las consolas siempre y cuando sea exitoso este juego y también tengan las suficientes ganancias para así empezar a desarrollarlo y sacarlo en las consolas, ya que si por ejemplo el juego es famoso durante los primeros meses y después ya casi nadie lo juega, entonces es totalmente comprensible que no vayan a desarrollar el juego para las consolas, así como la Nintendo Switch, la Xbox y la PlayStation 4 y 5. Y pues nada más, eso sería todo lo que se sabe acerca del Tower of Fantasy para la Nintendo Switch, así que es por ello que os recomiendo tener paciencia, porque creo que va a tardar bastante en llegar a esta maravillosa consola, así que mientras tanto pues podéis jugar el juego tanto en PC como en móvil, ya sea Android o iOS. Pero mientras tanto te podrías suscribir a este canal, ya que si no lo sabías, este canal es 100% contenido de la Switch, y también si te gusta el Tower of Fantasy, más adelante haré más vídeos de información. Y también daré un fuerte like si tienes muchas ganas de jugar este juego, que yo en parte lo he jugado y la verdad está bastante bien. Pero bueno, como siempre hago en todos los vídeos, me aparto aquí a un lado y te voy a enseñar unas cositas muy interesantes. Y pues mira, aquí te dejo mi canal, AdriuxStar, el mejor contenido de la Nintendo Switch, lo puedes encontrar aquí, y aquí a la derecha te dejo un vídeo muy interesante que lo subí la semana pasada. Es que si tienes una Nintendo Switch, creo que tienes que ver este vídeo sí o sí, porque en serio, es muy importante y estás haciendo errores que pueden romper tu consola. Así que mira este vídeo porque es muy importante.